30 curiosidades sobre famosos. La bella Paris Hilton es una revolucionaria animalista, pero irónicamente uno de sus más grandes hobbies es cazar ranas para luego disecarlas. George Washington, expresidente de los Estados Unidos, tenía plantas de marihuana en el patio de su casa. El verdadero nombre de Vin Diesel era Mark Vincent. Se lo cambió a los 17 años para hacer más llamativo a la hora de entrar en el mundo del cine. El cantante Bruno Mars en su adolescencia se enamoró de su profesora 30 años mayor. De hecho, le regaló un anillo que era de su madre. Esta tuvo que comunicarse con ella para devolvérselo. La bella Megan Fox a los 15 años trabajaba en una tienda de batidos. Se tenía que disfrazar de banana y bailar para atraer compradores. 3 días antes de morir, Abraham Lincoln tuvo un sueño en donde visitaba la Casa Blanca para asistir a su propio funeral. El eterno pirata del Caribe, Johnny Depp, colecciona Barbies. Por más homosexual que parezca, dice que lo hace solo por los diseños. Hitler tenía solo un testículo. Estaba más fallado que niño nacido en planta nuclear. Yo diría que nunca fue raza tan pura como él pensaba. Barack Obama es el noveno primo de la madre de Brad Pitt. Mírenlo, son muy diferentes. ¿Quién diría que son familia? La madre del cantante Eminem decía que su pequeño hijo tenía una extraña enfermedad para que el doctor le recetara pastillas adictivas para drogarse. George Clooney ha admitido que muchas veces ha dormido en los armarios de su mansión, ya que las habitaciones tienen mucha iluminación. O sea, ¿quién necesita una casa gigante si tienen los armarios? El histórico mafioso Al Capone, cada vez que mataba a alguien, rezaba por las noches para que descansara en paz en el paraíso. Este hombre sí que es bueno, denle un premio Nobel de la Paz. Leonardo da Vinci pintaba solo 30 minutos al día, ya que según él, luego de ese tiempo era mucho el desgaste y las cosas salían mal. De hecho, en terminar la Mona Lisa tardó 4 años. Uno de los pasatiempos de Cristiano Ronaldo es cantar los números del bingo. Dice que le causa mucha emoción y se entretiene como un niño. Elvis Presley tuvo un gemelo que murió al nacer, se llamaba Gary Presley. Uno de los hombres más millonarios del mundo, Bill Gates, afirma que dejará de herencia solo 10 millones de dólares a sus hijos. Todo lo demás será donado para instituciones de caridad. El duro boxeador Mike Tyson es fanático de las palomas. De hecho, tiene 5, es su animal favorito ya que son tiernas, nobles y amigables. Jim Carrey en una época fue tan pobre que debía dormir junto a su familia en un automóvil, ya que no tenían dinero ni para arrendar una casa. Katy Perry en múltiples entrevistas ha afirmado que siempre le ha dado curiosidad a la industria pornográfica. Sé que no solo hablo por mí cuando digo que ella sería muy buena en ese mundillo. Si piensas que la única gracia de Justin Bieber es cantar y armar polémicas, te equivocas. Puede armar cubos Rubik de manera increíblemente rápido. De hecho, una vez por televisión terminó el clásico 3x3 en un minuto. Cuando Lady Gaga era adolescente, fue rechazada en decenas de casting televisivos por ser demasiado sosa y con poco talento. Para que aprendan siempre a seguir adelante a pesar de los fracasos. El Papa Juan Pablo II fue portero del equipo de fútbol de Universidad de Cracovia. Leonardo DiCaprio desde pequeño apareció mucha publicidad. De hecho, solo en sus primeros 15 años de vida, protagonizó 455 propagandas para televisión, diarios y revistas. Esta es muy extraña. George Washington, expresidente de los Estados Unidos, y Hugh Hefner, creador de Playboy, son primos lejanos por parte de la rama materna. Robert Downey Jr. es uno de los actores mejor pagados en la historia. Solo en 2013 recaudó 60 millones de dólares. Ramón Valdés, más conocido como Don Ramón del Chavo del Ocho, es el tío del cantante Cristian Castro. El bisabuelo por parte del padre de Will Smith era rubio de ojos azules. Mozart tenía la mala costumbre de cuando oía tocar mal un instrumento a alguien, le daba una bofetada en la cara. Eso sí que es amor por la música. Lionel Messi de pequeño tuvo muchos problemas de desarrollo. De hecho, toda su adolescencia consumió suplementos para tener las vitaminas necesarias para desarrollarse. En muchas ocasiones le han preguntado a Miley Cyrus el porqué de su tan alocado y desinhibido comportamiento. Ella siempre afirma que Dios le ha ordenado ser un alma libre. Yo digo que está más loca que una cabra. En fin, esto es todo por hoy. Puedes suscribirte al canal para ver más contenido. Si no sabías alguna de estas cosas o te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy Dogmasfour y nos vemos en la próxima.